Bienvenidos de casa. Bienvenido a casa. Creo que el ver a la esposa de Masa, la hermanita de Nona, su familia, nos trajo energía a todos. Estoy muy contenta por la decisión que tomé. Disfruta mucho lo que se te ofrezca, que yo pueda ayudarte. Gracias, nada más es la cocina y las camas y se acabó. Ahora sí que están del otro lado. Exacto. Quítate el micrófono, hija. Vámonos porque te vienen. A ver quién se avienta primero. Este calor que está haciendo. Mi familia viene cuando más la necesito. Cuando necesitaba ese empujoncito de no te olvides de dónde vienes, pero tampoco quites el dedo y tampoco quites la mirada de hacia dónde vas. Ay, no, yo aquí me quedo. Aquí dormimos. ¿Cuánto el baño acá? Aquí duermo con la ya. Bienvenidos, chicos, a hacia el campamento. ¡Ay, qué lindo! ¡Wow! ¡Ay, mamá! Ahí están. Duerme. Todas las colchonetas, estás ahí tiradas. No, pues se ve perfecto. Cocina. Ahí ya. Ahí ya tirábamos, practicábamos allá. Oye, sí, ah, se ve clarito esto. Pues. Está lindo. Ya estaremos allá. Súper bonita experiencia haber estado aquí en la villa con todos ellos y conocer el día a día. Cómo lo viven ellos, y yo lo veía de afuera, ahora me tocó estar adentro y quedé fascinada. Me encantó la villa, está padrísima. Llamada, llamadita, llamadita. Sí, le puedes hablar ahí. Déjala. Drama, drama, drama. ¿Cómo te sentiste? Felicidades por tu victoria. Gracias. Bien, pues, ahogada, la verdad. Denme chance, déjenme respirar un poquito porque pues, la adrenalina, la emoción, los nervios también, pues es normal. Qué bueno que bienvenida. Está padre. Es una locura aquí, la verdad. Esto está... raro, ¿verdad? Sí, está raro, pero está chido. Es súper extraño porque literal miras cómo están las otras personas, estás cómodas y lo tú acá con él. Nosotros tenemos lo que se llama hora de la crítica. Y ponemos sillas y nos sentamos a ver a los rojos hacer cosas como de su vida normal y es como si estás viendo la tele. ¿Y tú? Ya me dijeron que eres ahí medio tramposilla, ¿eh? ¿Yo? Sí, sí. Nah, ya digo, es competitiva por naturaleza, esa es su esencia. ¿Quién te dijo la Yamilet, verdad? Se te dijo que me quería pegar con un palo en la cabeza. Pues cada quien tiene su historia, la verdad. Mira, tú no te guíes de lo que una persona te diga, ni lo que yo te diga, ni lo que ella te diga, pues tú ven y disfruta y conoce a la gente que está aquí y pues ya lo que tú pienses que sea tu opinión. Tú tranquila, pero me da mucho gusto verte y pues verte también aquí competir. Ya nos tocará. No, sí, claro. Ya nos tocará. Amazona contra la cazadora. Sí, de una. Bye. El baño está acá. A ver, preséntemelo. Le doy el tour. Por favor. El tour al campamento, bueno. Ay, que no me pique nada. En esto dormimos. Es básicamente, acá está el baño. Este es de los chicos y este es de las mujeres. Yo como televidente, sin conocer a todos, se ven así, tanto mujeres como hombres, se ven como muy compañeros, como muy unidos, como que se quieren mucho. Como familia, mucho. O sea, como familia, como realmente. Como que estamos como ajá, unidos, ajá. Exacto. La verdad, yo vi muchísima unión en la familia roja, o sea, como ahí siento que eso sí, como lo ves en la tele, es aquí adentro. Y lo que se ve, y aparte lo que un poco, publican, bueno, es como que los otros están así, cada quien por su lado. Ahí está, ¿qué estarán haciendo? Se ve lumbre allá. ¿Y a quién es? ¡Va, Will! ¡Mari! ¡Dale, ¿no? Will! ¡Dale! ¡Yo! ¡Va! ¿Quién? ¡Ahí voy! ¡Hola! Te querían saludar. ¡Hello! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué bueno, todo bien acá en la pobreza, pero. Ay, pero se ve bien la pobreza. Antes estaban más pobres. La verdad. Está bien, o sea, no está tan peor. Bueno. Pero bueno, comparado con esto. Sí, pero se ha de sentir feo cuando volteas a ver, ¿no? O sea, que dices tú, ay, ¿de qué lado y todo eso? Sí, pues imagínate, Nona en la piscina y nosotros así. Me dijo que quería venir. Tenía muchas ganas de conocer a Valeria, que me cae muy bien. Que no podía regresar sin que tú vinieras. Sí, claro. No, eso le dije. Digo, si no me cumples esta vez, le dije, no, ya es la tercera, no. Claro. No, o sea,
No es de Dios eso, no es de Dios. Oye, nos dañaron el plan, pero salió. ¿Sí? Salió. ¿Y justicia Gana. Divina? ¿Qué? Mire, mija, eso fue justicia divina. Muy bien, nona, yo quería que tú ganaras. Yo te ayudo a entrenar. Estoy con Emanuel intentando subirle los ánimos, practicando todo lo que pueda. Es mi hermana de la cuarta temporada. Estamos preparando para la guerra. ¿Tú crees que el destino lo controló cuando le ganaste a Tars? No, tú lo hiciste. Tú llegaste donde debías de llegar y no fue el destino porque tú sabes qué pasó. Pero tú tienes todo lo que puedes controlar dentro de ti. ¿Y ya? Lo tengo. Ya sabemos, yo lo veo. Yo lo veo. Olvida todo lo que ha pasado y ya. Fue muy difícil tomar la decisión de escoger a Manuel porque sé cuánto ama esta competencia, sé que quiere estar aquí con todas sus fuerzas. Cuando escuché mi nombre simplemente dije que me lo merecía, o sea, esta semana en definitiva no me he ido muy bien, no he ayudado al equipo, pero también creo en las señales, creo que es una señal para ahora sí irme para arriba. Yo quiero que tú hagas el circuito, que toque el circuito duro. Vuélvete loco, ¡ah! Sí, mira, y aquí así. Si tú haces eso, yo voy para la puntería y te meto con una estafeta en la cabeza. Si tú haces eso. Así, ¿no? Concentradito, paciente, compadre. Es muy importante la paciencia a la hora de la puntería. En el circuito, pues puede hacer todo con velocidad, con rapidez, está bien. Pero la puntería, lo más importante es la tranquilidad. Tú dices, voy con esta persona. Tengo que dar ese punto obligado, si no me va a pasar esto. Como que ya, tu mente va a programar de que si fallo una empanada, ¡ah! Me desespero. Pero ahí es cuando... Pero ¿sabes qué? Pero ya, ¿sabes ya cuando que... mi casa me tocaba a mí? Ahí es cuando tienes que sacar algo más y decir, mira, yo voy a luchar por mí, es que yo voy a dar mis puntos por mí. Mira, por ejemplo, en el caso mío, cuando pasa ese tipo de cosas, ¿qué es lo que a mí me ayuda? La fe, no, la fe, la fe. Que por cualquier cosa que pase, yo sé que todo va a estar bien. Si tú tienes fe en tu corazón y eres consciente de eso y tienes esperanza, todo va a salir bien. Voy a tomar cada uno de los consejos de mis compañeros porque me están viendo desde afuera. Creo que yo a veces no estoy consciente en el momento y ellos ven todas mis debilidades. Entonces voy a usar todo eso para ayudarme hoy. Él tiene ganas de seguir luchando, de seguir compitiendo, porque para eso vino aquí.